Hola Pueblo Pizzero, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video pizzero, primer video de este 2022. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron este tiempo? Ya estamos en febrero. Cuéntenme si ya comieron pizza, si ya disfrutaron de vacaciones tal vez, o si están por ir. Cuéntenme en los comentarios que me interesa saber. Espero que estén todos bien y si les tocó el virus, que haya sido lo más leve posible. Y si no les tocó el virus, sigan cuidándose porque está pegando fuerte. Bueno, me estoy dirigiendo nuevamente a la meseta. Estuvimos en la meseta en noviembre, pero ahora vamos a volver a ir porque tenemos un motivo especial. Tengo un amigo pizzero, ya apareció en el canal, creo que dos veces. Nunca probó la fugaceta de la meseta, ni nada por el estilo, nunca fue. Entonces le digo, amigo, vení, yo te llevo. Encima hace poco cumplió años y me parece excelente poder regalarle semejante manjar y además va a conocer una de las mejores fugacetas del país, por no decir la mejor, no sé, cuéntame en los comentarios ustedes qué piensan. Ahora me estoy yendo a encontrar con él, así que en breve seguimos con el video ahí en la puerta de la meseta. ¿Qué expectativas tenés, Mati? Demasiado altas. Muy altas, y sí. Y sí, sí, mucho te hablaron de esto, ¿no? Me hablaron mucho, la verdad que es una pizzería que está muy por encima de todas las demás, creo yo. Pero más que nada por la fugaceta. Pero ¿para qué no la probaste todavía? Tengo una expectativa muy alta, hace mucho tiempo que... Así que, amigo, dale cuando quieras. Eso, ya no puedo creer. No, es una hermosura. ¿Así, sola? Sin faina, de una. Después con una faina. Salud, Pueblo Pizzero. ¿Qué momento estamos viviendo, Pueblo Pizzero? Tanto tiempo esperando. No. ¿Valió la pena? Espectacular, sí, vale mucho la pena. Espectacular. Wow. Es una locura, como siempre en realidad. Como les conté al principio, yo vine en noviembre y sí, estando igual. Vamos a comer con la farina ahora. Está fría, ya saben que a mí me gusta un poco calentita, pero bueno. Qué rico está, boludo. Es otro nivel. Hay otra fugaceta. Y no, yo creo que tiene su personalidad, es única, su historia también. Tiene mucha trayectoria. Está muy buena la farina, boludo. Qué cosa hermosa. Además, como digo. Nada. Qué locura. Muy por encima de lo que realmente esperaba. No pensé igual que. Sin exagerar, ¿eh? Porque está que no estoy exagerando para nada. No. Además, nadie te paga para decir esto. Nadie te obliga. Hace rato igual yo que la quería probar, como decían. Viniste una vez, ¿no? Que estaba cerrado. ¿Te quisiste sacar la gana? Cerrado. Quería comer acá. De noche era justo en pleno cuarentena. No se podía entrar. Claro, no podía entrar cuando pregunté para entrar, no. Pero no, era solamente para llevar. Y yo venía del sur. Claro, venía justo de vacaciones en el sur. Me fui a otra pizzería porque no podía llevarla, quería salir a comer en realidad. Claro. Pero bueno, ahora se cumplió un. Ya puedes tachar en la lista y ya probaste la fugaceta de la meseta. Seguramente a Mati lo recuerden de dos videos en el canal. En el primer video de este canal, que es en la Musa 5K, fuimos los dos loquitos, sin tener mucha idea de nada. Mati trajo la GoPro, yo tenía las ganas de grabar, se grabó, ganas de comer, por supuesto, se grabó, se editó y se subió. El primer video del canal, si lo quieren ver, lo voy a dejar por acá arriba. Y apareciste en otro amigo también, cuando fuimos a la Americana, en la noche de la pizzería, ¿no? No, aparecieron. Claro. Sí, estuvieron detrás de cámaras y aparecieron oficialmente en el video de Tony cuando fuimos a ver a la Escaloneta. Que dicho sea de paso, hoy juega también la Escaloneta con Colombia. Dicho sea de paso, también vamos a decir que después de comer acá, nos vamos a ver el partido a un bar. Porque acá somos de la selección, papá. Pero de siempre, no de ahora, ¿eh? Desde siempre. La selección siempre se banca, en las buenas y en las malas. De llenadora, ¿viste? No, duda, no es que te puedo comer tres porciones por semana. Me pelea, dudé. Me comes una sola y te das pipón. Le pedí una sola, la dudé. No, por la duda no. ¿No comiste este año? Sí, este año no.
A lo de cosas. Ah, boludo. ¿Cómo cumple 5 años el año pasado? ¿Cómo 5 años? ¿Qué pizzería fue mi cumpleaños? Amigo, me puedo olvidar. Ah, Telia. Ah, Telia. Yo estoy pensando, me parece que Porteña es la primera. He comido el corte en mis vacaciones. Al corte no, perdón. He comido a la piedra en mis vacaciones, pero Porteña es la primera del año. Qué mejor manera de arrancar así, ¿no? Cuéntenme en los comentarios en lo que va del año, que es enero, si comieron pizza, dónde. Que me gusta saber eso. Pero bueno, muchas pizzerías porteñas cierran en enero, o alguna quincena de enero cierran. O todo el mes también, como es el caso de La Meseta. La Meseta estuvo cerrado desde fin de año hasta esta semana, abrió el lunes. Muchas pizzerías se toman vacaciones en enero. Muchas. Así que no sé. Cuéntenme igual si comieron pizza en una pizzería reconocida. Hay unas que no se toman vacaciones. No, y las grandes más grandes no. Capaz las que son así de barrio, sí. Claro. Poca gente para venir. Claro, porque se va todo el mundo. Todo el mundo se va a la mierda. Ah, está poniendo partido, boludo, no me di cuenta. Chile. Nos vemos en 2024. No, para que no clasifique, tenemos que perder hoy. No, yo quiero ganar, Siempre quiero ganar. Pero bueno, vamos a ver en el futuro, cuando vean esto, si realmente Chile se quedó fuera del Mundial. Yo creo que los pronósticos indican que sí. Y para mí Perú va a clasificar y Ecuador. Faltaría uno. Y Uruguay también. Uruguay se mete como loco. Están todos muy peleados en esa zona. Es una cosa hermosa, boludo. Es una cosa hermosa. Lo que me gusta mucho de La Meseta, además de la pizza, de la fugaceta, es que sea chica la pizzería, que tenga solamente barra y que sea para llevar. Listo. Vení, comés de parado, te vas a la mierda. Sí. Y si querés llevarte a tu casa, te puedes llevar. Pero esta esencia que tiene de comer en la cara de Dorapa, comés, te vas satisfecho, te vas. Listo. Me gusta. Me gusta. Creo que si tuviera una pizzería sería tipo así. Porque La Meseta tranquilamente podría agrandarse. Podría. Mesa no, sí, pero. No, podría agrandarse tranquilamente, pero son fieles a su estilo. Y la verdad que banco mucho. Y ahora hablando un poco de la fugaceta, yo la comí varias veces. Tiene como una parte de empezás a morder, tiene algo medio dulzón. Creo que es de la cebolla. Me encanta, boludo. Me encanta mal. Da un toque muy piola. Una locura. Sí, la cebolla se ve que está cocinada antes o algo con algún. Alguna locura de tener. Le hace un toque distinto. Yo algo parecido no comí. En gusto y en sabor nunca comí algo parecido. No entiendo cómo hacen la mozzarella así. Creo que es la cantidad que le ponen. Creo que se rellena. Le ponen unos tacos a la pizza cuando la cortan para que no se rebalse el piso, no se salga del costado. Entonces cuando te la sirven, ocurre la magia. Pero lo que voy, que más allá de que te digan, bueno, se derrite todo el queso, no le queda queso. Cuando vos cortás en el medio, tiene cantidad de queso en el medio. No, sí. No, o sea, parece que se le salió el queso y nada que ver. Sigue habiendo más queso todavía. Bocha de mozzarella, boludo. No sé cuál es el caso. Pero yo sé que hay pizzerías que mezclan, para la fugaceta mezclan quesos, mozzarella con cuartirolo o queso, ya no sé. Cuéntame en los comentarios, ¿hace cuánto no vienen a La Meseta? Y si, como Mati, no vinieron nunca, cuéntame en los comentarios, siempre hay una primera vez para todo. Y les recomiendo que vengan, no sé sí. qué dirás vos, Mati. Vengan, que vengan, por favor, vengan a probar esta fugaceta. Vengan. No solo porque la fugaceta, prueben todo. Vengan porque es una linda experiencia. Yo creo que mucha gente, sí. No sé, el porcentaje debe ser alto que conoce La Meseta. Pero hay gente como vos, amigo, que no vino todavía. Entonces, que vive cerca. Que vive cerca también, claro, puede ser, sí. Así que vengan y tengan su propia experiencia. Pídense una fugacita y nos vemos. Mucha gente afuera, pero sé que es para. ¿Sabes qué? En tu casa, pedite una fugacita precocida, porque vienen precocida. Te la preparás para las 8:30. Para el tempranito, pues, o sea que. Excelente, amigo. La dejás en fuego bajo en el horno y para casi. Yo cuando hice el video, cuando no se podía ir a ningún lado, me la mandaron precocida. ¿Sabes cómo me quedó, amigo, en mi casa? Creo que comí en fugaceta como 2 semanas, 3 semanas. Mi compañera, mi novia, no es intolerante al gluten, no puede comer nada que tenga harina ni nada de eso. Entonces comí yo solo como 3 semanas, pero me la frisé. ¿Sabés qué feliz, amigo? Saber que tener eso
en tu freezer o en la heladera, es excelente. Recomiendo eso también, es otra. Pedirte una, te llevas, te vas comiendo de a poco. Con una porción ya está, boludo. Muy pocas veces hacen eso de venderte las precocidas, ¿no? Creo que ahora con el tema de la pandemia hubo una movida de que vendían. Lo que tiene la precocida que puede aguantar más, ¿entendés? ¿Sí? Que te la pedís hecha caliente y se te enfría tu casa y después la tenés que calentar de nuevo. Te la dan precocida, entonces vos le das el golpe de horno final y queda espectacular. Llegó el momento que digas algún chivo que quieras fijar, alguna red social que quieras comentar, sí. Mostrar al pueblo pizero. Para todo el pueblo pizero gamer. Atención. Soy un gran jugador de jueguitos. Mucho. Un streamer en ascenso, pero en ascenso. Un streamer chiquito. Así. No, no sé si cantan. Sí, se viene, se viene, se viene. Voy planeando, no voy. Síganlo, Mati. Si querés decir del usuario de Twitch, amigo. Cualquier cosa lo escribís acá por si no se entiende. Lo escribo, lo dejo en la cajita ahí abajo. Twitch.tv/2thestars7. Vayan a seguirlo porque es un gran streamer en ascenso, como le digo. Y se vienen cositas. Se vienen cositas, así que vayan a seguirlo. Si les gustan los jueguitos. Mucha variedad y le dedica mucho amor a los jueguitos. Y por supuesto también, si me quieren seguir a mí, están invitados a seguirme en mi cuenta de Instagram, que es @porlapizza. Ya me conocen, vamos, que este año quiero llegar a los 10.000. Y si todavía no están suscriptos y están viendo mis videos, es el momento de tocar el botón que se suscriban, que también quiero llegar a 1.000 suscriptores este año. Estamos ahí cerca. Son poquitos, sí. Ya no, creo que 9.20 estamos, por ahí, no sé. Estén atentos porque este año se vienen algunos viajecitos. Así que estén atentos que se vienen videitos piola. Y por supuesto vamos a seguir recorriendo pizzerías porteñas y todo lo que ustedes deseen y quieran. Cuéntenme en los comentarios a donde quieren que vaya, los que siempre les digo. Mucho más, me despido. Muchas gracias por ver este video hasta acá. Gracias Mati por venir, por vivir la experiencia de comer en la meseta. Gracias a vos. Espero que lo hayas disfrutado y volveremos pronto. Sí, obviamente, como siempre. Volveremos pronto. Sigan a Mati en Twitch y nos vemos en el próximo video. Pizzero con mucho más amor y pasión por la pizza. Chau. We'll be right back.